Bueno, Juan Vico, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y gracias por aceptar la entrevista y también muchas gracias Gracias a ti, por favor. a la librería Libri por cedernos el espacio y permitirnos estar aquí esta tarde. Me gustaría presentar primero al autor y su obra y luego centrarnos un poco, tener una visión general, sobre todo sobre tu narrativa. Tu producción literaria, de hecho, se inicia en lo que sería básicamente en el ámbito de la poesía. Con Víspera de ayer, si hay algún error en mi documentación me lo dices, Seguro que está perfecto. Víspera de ayer, en Pretextos en el año 2005, Still Life, creo, me parece que es una producción de una edición de la UAB, de la Sí, de la editorial de la autónoma. Autónoma, Sí. en el año 2011, y La balada de Molly Sinclair en Origami. Has participado también en una serie de antologías de narrativa breve, concretamente en Nómadas, publicada por Playa de Ácaba. Desahuciados y nuevos relatos para la N en autobús. La Desahuciados fue una edición de Traspiés y la última en Cuadernos del Vigía. También has publicado dos novelas. Jobo, que publicado por la Isla de Siltolá en el 2012, y El Teatro de la Luz por Gadir, y el libro de relatos, que es tu última obra narrativa, bueno, tu última obra editada, Sí, ¿no? ajá. El Claustro Rojo de Sloper, con la cual has sido galardonado con el premio Café 1916, Eso antiguo es. Café Mod, ¿no? En la undécima edición. Ha recibido otros premios, el premio Nobel de la Corta Fundación Monteleón y el Arcipreste de Ita de Poesía. Bueno, pero un autor muy joven, pues, hombre, pues la carrera va muy No bien, ¿no? tan Es decir, joven, no tan joven. bueno, pero bueno, ya sabes que en literatura es Sí, es de relativo, estas ¿no? cosas en las que uno puede ser todavía joven con 50 años, ¿no? Por Entonces, eso es suerte. una buena noticia. Cuando hablamos la primera vez de hacer esta entrevista, yo te pedí, porque hablábamos un poco fue a raíz del Claustro Rojo, de este libro de relatos, yo te pedí conocer un poco más de tu obra narrativa, que yo no conocía, a pesar de que había estado en la presentación del Teatro de la Luz. Y esto me ha permitido tener una visión como más global del autor y, en el último extremo, mucho más interesante, ¿no? Me da una perspectiva. Que me gustaría, pues un poco profundizar en ese Juan Vico narrador, ¿no? Desde que tú publicas en el año 2005 Vísperas de ayer, has ido alternando entre poesía, narrativa, en un ir y venir, al menos, bueno, en lo que a ediciones corresponde. Y a mí me gustaría preguntarte, en primer lugar, ¿qué aporta el Juan Vico poeta al Juan Vico narrador? Porque inevitablemente yo entiendo que hay vasos comunicantes entre una cosa y la otra. Sí, es una pregunta interesante porque, claro, yo siempre me lo he preguntado también, ¿no? No puedo evitar ver, a pesar de que haya conexiones, como tú dices, entre los dos ámbitos productivos, no puedo evitar verlos como dos departamentos relativamente estancos, es decir, como dos mundos bastante independientes, probablemente porque pertenecen a etapas de mi escritura, digamos, bastante separadas, ¿no? Ha habido, en efecto, temporadas en que he alternado las dos, esos tipos de producciones, pero normalmente la primera fase, digamos, de mi carrera literaria, por decirlo así, ha estado prácticamente dominada por la poesía y llegó un momento en que empecé a escribir narrativa de forma mucho más intensiva y la poesía fue quedando, de una forma relativamente rápida, bastante de lado, de forma que ahora hace bastante tiempo que ya no escribo poesía sin que eso sea necesariamente bueno ni malo. Y si me preguntas por alguna causa o De motivación, la que verdad es que no lo sé, no lo sé, es anticipándome más agradecida, por decirlo de alguna manera, la narrativa desde el punto de vista de la posibilidad de divulgación del mundo editorial, de que pueda ser más mayoritaria en el sentido de aceptación, vaya. En cuanto a número de lectores, sin duda. Al menos de entrada, porque también si te mueves en un ámbito editorial narrativo de editoriales muy pequeñitas y demás, pues tampoco es fácil llegar a un público amplio, ¿no? Pero sí es verdad que al menos en mi caso, a la hora de publicar, lo he tenido mucho más fácil con las obras de narrativa que con las de poesía. En poesía, bueno, hay muchas formas, puedes ganar premios, puedes darte a conocer un poco en el mundo de las lecturas, los recitales, ir haciendo cosas, ¿no? Es relativamente fácil moverse, pero en un ámbito realmente Muy minúsculo. reducido. En narrativa es difícil también, pero creo que hay más opciones a la hora
y al menos intentar o llegar a publicar, ¿no? Hay que estar agradecido, ¿no?, a estas pequeñas, medianas editoriales, sí, sin las cuales autores como tú y como muchos otros que están haciendo muy buena literatura lo tendrían realmente complicado. Yo, para mí, siempre también aprovecho, ¿no?, pues para resaltar un poco la labor que hacen estas pequeñas editoriales que ya existen y las que van saliendo a pesar de cómo está el panorama, de toda la situación de crisis, sí, y demás. Sí, tanto. O sea que yo comentaba hace unos días, ¿no?, que en estos tiempos así de géneros literarios a ti se te podría atribuir el mérito de haber creado, decía yo, algo así como el género de la literatura homenaje, ¿no? Porque después de haber leído estos tres libros, hay guiños a diferentes artes, digamos. Primero tenemos Jogo, luego hablaremos un poco de todos ellos, ¿no? Una obra dedicada al mundo de la música, al mundo del blues, la historia del guitarrista Bob Lunceford, personaje de personajes, luego el teatro de la luz, que es un guiño al mundo del cine, uh-huh. Ahí sí que podríamos hablar de que se englobaría también dentro de lo que es el género negro, en una Barcelona marginal de principios del siglo pasado, y por último el conjunto de relatos El claustro rojo, donde diferentes personajes, mayoritariamente entiendo del mundo de la pintura, van apareciendo. Mi pregunta es, ¿hay alguna intencionalidad? Es decir, ya sé que estamos hablando de tres obras distanciadas en el tiempo, pero esta dedicación, digamos, a diferentes mundos del arte es una, bueno, entiendo que no sé si es deliberado, si es por un interés especial tuyo hacia estas, hacia estos mundos. Básicamente viene de eso, ¿no? De intereses, ¿no?, personales. De hecho, y volviendo a la pregunta de antes, si tuviera que encontrar alguna conexión entre los libros de poesía a nivel puramente temático y las obras narrativas, sería esa, ¿no?, que en los libros de poemas también hay muchos textos que hablan sobre todo de pintura y de cine, ¿no? El tema de la música quizá queda un poco más de lado. Me interesa mucho el diálogo entre artes, siempre me ha interesado a todos los niveles, incluso, por ejemplo, en el mundo poético, poder hacer una lectura con música, con proyecciones y demás. Es una cosa que no tiene nada que ver con todo esto, pero bueno, no deja de tener también cierta relación. Me gusta mucho la hibridación. La hibridación, ¿no? Exacto. Entonces, a la hora de plantearme las novelas, alguna viene de hace mucho tiempo, otra viene de días más recientes, el libro de relatos, además de ser el último que he publicado, también es el último que escribí, lo escribí de una forma mucho más intensiva, quiero decir que lo pensé durante menos tiempo antes de escribirlo. Pero tiene que ver con eso, ha salido de una forma absolutamente natural, porque son las tres áreas de creación me interesan y me parecía muy interesante volcarlas y darles digamos, una entidad literaria, ¿no? Uh-huh. También en algún relato, por ejemplo, del claustro rojo, y en algún momento del Teatro de la Luz aparece la literatura o la escritura, sí, ¿no? Es decir, sí, no deja de ser como una especie de metadiscurso siempre, ¿no? Es uh-huh. decir, un tipo de lenguaje que habla de otro Exacto. lenguaje. Me interesa mucho ver hasta qué límite uno puede empujar eso, ¿no? Bueno. Hablemos de Jobo. Este libro, en este formato tan curioso de la isla de Siltolá, publicado en el año 2012, bueno, ya es Jobo, ¿no? Es decir, el nombre que se destinaba a aquellas personas que hacia los años 20 más o menos recorrían en vagones de mercancías de manera ilegal la costa oeste americana buscándose sí. la vida como podían. Y un poco de eso va tu historia, es decir, que creo que el título va de alguna forma muy, ya es de por sí un homenaje al no solamente a aquella manera de vida, sino que describe muy bien la historia. Podríamos decir que es una especie de road movie literaria de un personaje, como decía antes, conformado por historias de otros músicos parecidos, ¿no? Cuéntame un poco cómo surge este libro. A mí me daba la sensación, antes me decías que no, que había mucha documentación, o si no documentación, si hay un importante conocimiento del mundo sí, del blues, del mundo del jazz. Este es el libro que viene, aparte de ser el más antiguo de los tres, uh-huh. es el que viene de más lejos, porque es una idea que siempre había tenido en mente, incluso antes de plantearme escribir narrativa. Estoy hablando de hace muchísimos años, es decir, escribir un libro sobre blues, una novela, ¿no? Uh-huh. O algún tipo de artefacto narrativo sobre el mundo del blues.
Me interesaba jugar con la idea del arquetipo en este caso. Comentabas el título, Jobo, ¿no? Como sabes, como comentabas, Jobo sería algo así como una especie de vagabundo, pero que no vive de la, digamos, de la eficiencia, sino que va buscando trabajo por diferentes pueblos, correcto, ¿no? Sí. De forma nómada, ¿no? Claro, un músico que se busca la vida de un pueblo en otro no deja de ser también una especie de juego, ¿no? Y más en el contexto, en el ámbito que aparece reflejado en la novela. Entonces, a la hora de pensar en qué tipo de personaje podía poner como protagonista de una trama de este tipo, se me ocurrió que podía hacer, pues, es una especie de Frankenstein, ¿no? Con anécdotas extraídas de personajes reales del mundo del blues, es decir, músicos de la primera y de la segunda generación de bluesmen, ¿no? De los años 10-20 y luego de los años 30-40, de los que se fueron desde el Delta del Mississippi al Chicago de los años 30, ¿no? Y hacer una especie de recopilación de anécdotas, de vivencias, de cosas que yo creía que me podían servir y ensamblarlas en un solo personaje. El gran desafío era hacer, claro, que ese personaje tuviera cara y ojos como tal, ¿no? Que no fuera un simple pastiche, que no fuera una simple acumulación de máscaras, ¿no? El reto era ese. A mí me ha pasado, leyendo tu libro, de ir a buscar referencias de personajes o de anécdotas que cuentas en la novela para documentarme más y ver que realmente hay cosas a medias, pero no al 100%. Y supongo que es agradable y que es bueno, que gusta, ¿no? Que alguien se tome la molestia de querer profundizar en el libro, en la novela que están leyendo, ¿no? Sí, la verdad es que la novela tiene mucho de juego, ¿no? En este sentido, y yo te reconozco que me lo pasé muy bien haciendo todo esto, porque hay cuestiones que sí son absolutamente reales, como las que contaba, y otras que son manipulaciones de la realidad, como uno espera también, porque es una novela, evidentemente, claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, las vivencias, como te decía, la mayoría son auténticas, otras están un poquito manipuladas, pero claro, pertenecen a personajes reales que no tienen nada que ver con este Skinny Ransford, ¿no? Sí. Por otro lado, las canciones, por ejemplo, que aparecen, no hay ninguna real, pero todas, los títulos de todas están inspirados en títulos auténticos. Claro. ¿No? Hay fragmentos de letras también, que algunos son reales, otros no, etcétera, etcétera, ¿no? El juego es constante. Por ejemplo, los pueblos que visitan y demás también son todos reales, ¿no? Es un poco que el lector se pregunta hasta qué punto es verídico o no, real o no, qué hay de falso, qué hay de verdadero. Bueno, no he inventado nada, evidentemente, pero es una vía que a mí me resulta siempre muy placentera, ¿no? A la Sí, hora de escribir. Es muy, muy interesante. Comentábamos también antes un poco que en realidad es la historia de un buscavidas o quizás más la búsqueda de una identidad, la búsqueda de un origen, de alguien que de alguna manera se obsesiona realmente por tocar la guitarra de una manera prodigiosa, lo consigue a base de mucho, mucho trabajo y eso, dentro de ese deambular, ¿no? por diferentes territorios de Estados Unidos. Me decías que de todas maneras no habías dedicado mucho tiempo a hacer una documentación exhaustiva, pero lo que sí entiendo es que aunque no hayas dedicado mucho tiempo a hacer una documentación exhaustiva para libros, sí hay un conocimiento del género, sí, a lo largo de años. Como te sugería, es una música que hace ya mucho tiempo que ha sido, digamos, desplazada por otros gustos, pero el blues es una música que yo escuchaba muchísimo cuando era adolescente, cuando era muy joven, y evidentemente pues leía muchas cosas sobre el tema y había ahí un bagaje importante, ¿no? Evidentemente me documenté, leí libros especializados y demás, pero había mucho, digamos, de bagaje personal, claro, que se incorporó de una forma absolutamente natural. Luego, por otro lado, hay una cuestión, que es una novela en la que yo he intentado, una novela breve, en la que intenté sobre todo aplicar a nivel técnico la idea de la elipsis, ¿no? Que es un recurso que a mí me encanta. Si te fijas, tampoco hay muchas, al margen de esta batería de datos más o menos manipulados o capciosos incluso, tampoco hay mucha descripción, no. Correcto. Hay demasiado costumbrismo, por decirlo así, ¿no? Es decir, yo intenté aprovecharme del imaginario que todos tenemos en mente, de las películas, de las propias canciones, etcétera, ¿no?
para simplemente apuntar una serie de cuestiones que fuera el lector el que asociara, ¿no?, todo ese mundo que aparece aquí reflejado con el que él mismo tenía en la cabeza de tanta producción, sobre todo cine norteamericano, con temas similares, ¿no? Te fijas, es una cosa que me hacía mucha gracia probar, ¿no? Gran parte de las cosas que sabemos que suceden no están explicadas, es decir, quedan entre un capítulo y otro. Sí. El hecho de que una novela corta tenga bastantes capítulos, bueno, tampoco demasiados, pero tiene 17, ¿no? Y que abarque toda una vida de un personaje desde principios del siglo XX, sí, hasta los años 60, ¿no? Me posibilitaba eso, ¿no?, que muchas cosas quedaran un poco fuera, ¿no?, de la narración en sí, ¿no? En cualquier caso es inevitable, es decir, una novela corta, sí, claro, evidentemente, que ocupa, no sé, ahora no recuerdo si en algún lugar se menciona la edad en la que, o sea, a qué edad es la edad de madurez del personaje, pero bueno, es toda una vida en pocas páginas. Sí, ¿no? Me refiero a eso, que hay capítulos en concreto que igual, claro, se detienen en algo que te parece en principio más anecdótico que otras cuestiones más primordiales en la vida de una persona, pero el mecanismo era ese, ¿no? Elegir una serie de episodios y que lo demás quedara sobreentendido o explicado, digamos, a través de recursos un poco menos obvios, ¿no?, sin ponerlo en primer plano. A continuación, después de Hobo, pues el Teatro de la Luz. Volvemos a otra obsesión, en este caso, por parte, ahora me refiero del personaje principal de nuestro Mauricio, donde hay una especie de continuidad, parece que exista, que no haya una disociación, sino un trasiego entre la realidad o entre la ficción del mundo del cine, entre la pantalla y la realidad. Es un personaje que vive imbuido, ¿no?, es decir, o inmerso en esa especie de obsesión. Es una novela de género, podríamos catalogarla de género negro, en el sentido de que hay una serie de elementos que de alguna manera constituyen, un poco con el... Pero también hay todo un paisaje muy, muy descriptivo, una Barcelona de los años 20, esa Barcelona marginal de lo que podríamos decir el antiguo barrio chino, o sea, los bares de prostitución, el submundo este, una novela muy interesante. Aquí ponemos en este caso el foco en el mundo del cine, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo surge también la idea de esta historia? Porque entiendo que entonces también te tiene que de alguna manera apasionar ese mundo, porque construyes la historia también de una manera muy, muy interesante, ¿no? Sí, siempre me han interesado muchas cosas y no he profundizado en ninguna, pero bueno, es el... Bueno, pero eso da lugar a que uno pueda hacer cosas tan distintas, ¿no? De hecho, la cuestión del cine me viene también por formación, yo estudié audiovisuales. ¿Sí? Y siempre ha sido una pasión, ¿no? Y además siempre he tenido cierto interés puramente estético en su momento, luego ya estudiando más el tema de una forma mucho más seria por el cine mudo, por el cine de los pioneros, no sé exactamente por qué, ¿no? Entonces también me hacía gracia que fuera más o menos la misma época. Correcto, pues estás hablando de años 20 y años 20 aquí también. Pero en Barcelona, ¿no? Sí, sí. De todas formas, el hecho de que sea algo tan cercano, de que sea mi ciudad, no significa que uno la pueda retratar o la quiera retratar de forma más realista. Ajá. De hecho, a veces es incluso perjudicial. No es que quisiera yo hacer ningún tipo de retrato naturalista de la Barcelona de los años 10 y 20, ¿no? Pero es curioso cómo también tenemos muy interiorizado un cliché de esa época, ¿no? También he intentado, en cierto modo, yo creo, al menos era la intención, aprovecharme de esa retahíla de lugares comunes que asociamos con la Barcelona lumpen de la época, ¿no? Y un poco reflexionar sobre eso, cuánto hay de realidad y de ficción. Si hay algo que, una columna vertebral, por decirlo así, que una a los tres libros de los que estamos hablando, es el juego entre realidad y ficción. Sí, cierto, aquí cerrando. Sí que hubo una labor de documentación un poco mayor, también muy, muy placentera, porque, bueno, vaciar libros sobre el antiguo Paralelo, sobre el antiguo Distrito Quinto, que es el Raval actual, etcétera, etcétera, que es, como digo, un tema que siempre me llama la atención, fue realmente fructífero y divertido, ¿no? Pero tenía muy claro que eso tenía que ser simplemente el telón de fondo, que nunca, aunque Barcelona tuviera peso en la novela y ese ambiente tuviera peso, no quería ponerlo en un primer plano, no quería que fuera, de nuevo, como decía un joven, una novela de costumbres, ni mucho menos. Aquí quería jugar con el tema de los planos de la,
de la realidad, ¿no? Si en Jobo trabajaba con la elipsis, sobre todo, aquí intenté trabajar con los planos y con el ritmo, ¿no? Es una novela que intenta llevar a cierto límite el lenguaje, ¿no? Acercar el lenguaje a ese... esa cadencia percutiva que tiene el cine, que tiene cierto tipo de cine, ¿no? De cambio constante de plano. Y creo que eso se ve sobre todo en la primera parte. Luego también quería meter una especie de línea metadiscursiva que fuera un cambio en la persona del narrador de una parte a otra del texto. La primera parte está narrada en tercera persona. Sí, cierto. La segunda parte en segunda persona, que es una persona narrativa bastante infrecuente, y que aquí es la parte más larga del libro, y la última parte en primera persona. Mi idea era que esto se viera como una especie de zoom o de traveling de acercamiento, ¿de acuerdo? Como una especie de plano general en el que se empieza para ver esa Barcelona, ¿no? Luego una especie de plano medio, por decirlo así, ¿no? Y acabar con un primer plano que no deja de ser una voz interior en primera persona. Y El claustro rojo es la última obra. Aquí esto es una antología de relatos donde pues por aquí pasa pues una cantidad de personajes, desde Degas, Schell, Hugo van der Goes. Por cierto, encontré en internet un trabajo sobre las crónicas de Gaspar Dufuy, e incluso algunas literalmente lo que eran las crónicas de él, cosa que también quería mirar si realmente... muy interesante muchas cosas de este libro. Aquí, primero el conocimiento, esta verosimilitud que se consigue con el relato y también la adecuación del lenguaje, diría, a las épocas, ¿no? Y al momento de la historia que se está narrando. Creo que aquí también has hecho un trabajo voluntarioso de que de alguna manera la historia o el lenguaje acompañe el momento histórico en el que está, que refleja los relatos. ¿Cómo surge? Porque aquí sí que, bien, tratando todos los relatos sobre un arte determinado, prácticamente, bueno, evidentemente también hay temas de literatura, pero muchas relacionadas con el mundo de la pintura, ¿cómo elaboras el surge un relato, planificas primero de qué quieres escribir, van surgiendo uno a medida que terminas el otro? ¿Cuál es un poco la cocina de este libro? Bueno, quedaba la pintura, había que, claro, había que hacer un libro sobre pintura, ¿no? En realidad El germen es el cuento que abre el libro, Salida en falso, el relato sobre Degas. Sobre Degas, sí, sí. Degas es un personaje que siempre me ha interesado por, como digo en el cuento, esa especie de biografía sin biografía que tenía, ¿no? Porque hizo muchas cosas, conoció mucha gente, pero su vida fue absolutamente anodina, ¿no? Al menos a nivel biográfico, concepto convencional, ¿no? De tener una vida interesante, de aventuras y demás. Al contrario, tuvo posibilidades para ello, pero nunca las aprovechó porque no tiene nada que ver con su forma de ser. Y aquí sí que hubo una documentación, insistiendo con el tema importante, porque bueno, también me apetecía leer sobre el personaje y leí bastante, ¿no? Tenía en mente hacer algo, no sabía muy bien si iba a salir un cuento, una novela corta o qué. Y empecé a escribir, ¿no? Y quedó este relato. Y entonces se me ocurrió que podía escribir un libro sobre diferentes pintores, adoptando la misma técnica, que es un narrador en primera persona, ficticio o real, la mayoría de ellos son falsos, y que supuestamente conoció a ese artista, entonces habla de algún aspecto de su vida, de su biografía. Diseñé el libro una vez que escribí, que había escrito el cuento de Degas. Y no me puse a escribir el resto hasta que tenía pensado todos los cuentos que iba a escribir, que en total son 11, ¿no? Sí. También hacía tiempo que me apetecía escribir un libro de relatos que tuviera una línea, sí, digamos, otro, una continuidad. Y aproveché pues, el 2013, que fue un año que tenía mucho trabajo y sabía que no me podía meter en una nueva novela. Pensé, pues es el momento de escribir un libro de cuentos de forma así más o menos intensiva, ¿no? Yo respecto a este primer cuento en el que aparece Degas, estuve también intentando ver quién podía ser ese narrador, que si no recuerdo mal, pues bueno, empieza, que es un escritor en realidad. Sí. Y este café Gerbois, no sé si lo pronuncio bien, en el que participaba Degas, entre otros, pues bueno, por ahí se movía Zola también.
creo que Solapa era uno de los tertulianos de este café, entonces intenté ver, pero bueno, las pistas que también tú das tampoco permiten identificar hasta ese extremo, ¿no? No, pues ya era una cuestión ya, como te decía, una cuestión ya de un poco obsesiva por mi parte por intentar desgranar un poco más la historia. La mayoría de narradores, como te digo, son personajes de ficción, cosa que también me pareció muy... muy, muy divertido, ¿no? Porque todos los personajes que aparecen, prácticamente todos en los cuentos, son reales, pero el narrador, que es también un personaje, resulta que no lo es, ¿no? Sí, es una pequeña vuelta de tuerca. Hay alguno real, por ejemplo, el cuento sobre Fantine Latouf, pues sí. El narrador es su mujer, que era pintora, bueno, sí, en este, y sí, existió de verdad, ¿no? El cuento sobre Hokusai, sobre sí, el pintor japonés, la hija. Lo narra su yerno, digamos, uh-huh. ¿no? el marido de su hija. Sí, de su hija, sí. Existió de verdad este señor, no se sabe nada de él, pero se sabe que la hija de Hokusai lo abandonó cuando Hokusai era viejo y se fue a cuidarlo a él, ¿no? Es decir, en este caso hay un pequeño indicio de la realidad, pero la mayoría son ficticios. Supongo que, bueno, yo las críticas que he leído sobre, también me he documentado, es decir, que pues está recibiendo también muy buenas, en fin, supongo que estás muy contento de este libro, aparte de que porque haya sido premiado. Y yo te quería preguntar, ya un poco, por rematar un poco esta charla que estamos teniendo, ¿en qué estás ahora? Supongo que, no sé si estás en poesía, si estás en narrativa, si realmente el tema de la narrativa ha enganchado tanto que quieres insistir por ahí, entonces... Poesía, como te decía hace tiempo, que para bien o para mal, sí. para bien del público probablemente, para mí no lo sé, hace tiempo que no, mucho que no escribo. Salió un libro el año pasado en Origami a principios del 2014, pero era un libro antiguo, ya un libro que tenía como 2 años, es decir, que ahora tiene 3, ¿no? Desde entonces pues me he dedicado exclusivamente a la narrativa. Ahora hay una novela nueva, más extensa que estas dos, que aparecerá a principios del 2016, el año que viene, vamos. Y nada, pues ahí estamos, insistiendo en el tema narrativo. Quería preguntarte también, un poco al leerte, ¿cuáles son las influencias que tú tienes? Si yo te tuviese que decir, ya sé que me dirás, yo he leído muchísimos, pero ¿algún autor que especialmente te haya podido, no sé, llegar muy, muy intensamente? Si es que hay alguno que haya podido condicionar... Sí, hay muchísimos. Por no citar a los obvios, por no decirte Borges y compañía, claro, porque, sí. Que también, evidentemente. Hay un autor vivo, francés, que me interesa muchísimo, que es Pascal Quignard. Es un autor experto en música y en arte también, curiosamente, y que tiene una bibliografía inmensa, parte ya traducida al castellano, gran parte todavía, ¿no? Y es un tipo que flirtea mucho con los límites entre el ensayo y la narrativa, que es un terreno que también me interesa mucho. Y bueno, por buscarte, ya te digo, un nombre que además pues tiene eso, ¿no? Que también se interesa por cosas muy ajenas al mundo literario para volcarlas en sus libros. Pues por mi parte nada más, yo agradecerte que hayas aceptado que hagamos esta entrevista. Yo me lo paso muy bien leyendo tus libros y espero seguir leyendo los que vayan apareciendo. Muchísimas gracias de verdad y gracias también por darme la oportunidad de daros un poco la brasa esta tarde. No, yo encantado de que hayamos tenido esta conversación. Pues muchas gracias, Juan. Gracias, José Luis.